Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, de maravillas. Bueno, hoy estaremos tratando el tema de los himnos, sus interpretaciones, las predicciones, qué marcan los himnos. Y claro está, me estoy refiriendo a las predicciones que hemos llevado a cabo en días anteriores, o meses anteriores, con relación a qué iba a ocurrir en Cuba, qué iba a estar ocurriendo acá en los Estados Unidos. Principalmente me concentro en la parte del sur de la Florida, en Miami. No sé si recuerdan el video anterior que está ahí, donde yo les dije que los signos estaban marcando que iban a comenzar a recoger a cuantas personas estuviera cometiendo un delito, por muy oculto que lo tuviera o porque se considerara demasiado confiado, ¿no? A mí no me cogen, aquí no pasa nada, yo voy a seguir haciendo. Bueno, pues hemos estado viendo ejemplos en el caso del sur de la Florida y en otros lugares de los Estados Unidos, claro está, cómo están arrestando a las personas. De buena a primera se les mandan, entra y llega el FBI y los recogen, y a Dios se le da recuerdo por allá. También cómo los atrapan, incluso hasta en terceros países. El fenómeno de los arrestos y todo lo que está vinculado con la justicia. Hace unos cuantos meses, una de las predicciones que yo hice, y acuérdense que cuando yo hago predicciones no es que yo soy un profeta, simplemente porque interpreto los oráculos. Los voy interpretando y ahí saco las conclusiones de qué es lo que me están diciendo los oráculos. Yo no soy adivino, soy un interpretador. Puedo tener a lo mejor algo o alguna gracia espiritual de nacimiento sobrenatural que me ayuda en grandemente, pero al fin y al cabo tengo que rectificarlo ahí. Entonces, ejemplo, estamos viendo en el sur de la Florida cómo están arrestando personas que andan lavando dinero, traficando dinero, fraude al Medicaid y al Medicare, ladrones y 20 gente. Estamos hablando en el sentido de ladrones, no es que son, no se traten solamente de asaltantes, sino de personas que roban para lucrar con eso en empresas, compañías que se llevan rastra, que están traficando con personas. Porque en las noticias estamos viendo cómo arrestan a cubanos por llevar indocumentados, personas sin papeles, a los Estados Unidos. Arrestan a cubanos a fraude multimillonario. Arrestan a un cubano que si es fraude a Medicaid, que si lo estaban buscando porque se había escapado para Cuba, y así es arresto y arresto, y se meten en la mansión de no sé quién y entonces ahí lo estamos viendo todos los días. La moraleja de esto es, para los creyentes, principalmente los cubanos, que son los que más creen en las religiones yoruba y bantú, lo único que les voy a decir, sigan creyendo en Babalao y en Santero, y poniendo ahí su fe y su confianza de que todo eso que le están haciendo no van para adentro. Se los he dicho y se los he vuelto a recalcar 100 veces. Por encima del palo mayombe no existe nada. Nada existe sobre el palo, por encima del palo mayombe. Ese es el que lo resuelve todo. Cuando usted de verdad se encontró con un verdadero mayombero, que tiene conocimiento de verdad y no de cartón, de esa de falacia que usted no está viendo por ahí buscándose candela.
Porque incluso hay algunos de esos que también se dicen que son tatas inquisi, que son paleros y demás, y etcétera. Y también están cayendo los que están poniendo la confianza en eso, porque primeramente no saben ni dónde están parados. Aquí la cuestión de todo esto es el récord background que tenga un brujo, un mayombero, un tatinquisimarongo yaya. ¿A cuánta gente es que a ese que está allí se le han llevado preso? A ninguno. Como por ejemplo, yo cito, y esto es para probar que lo que es conocimiento, yo no conozco ni tengo idea de que yo tenga algún ahijado mío que esté preso. Ninguno. Y ustedes ya lo he dicho en videos anteriores, porque yo soy un sacerdote que le puedo dar servicio religioso a quien yo quiera. Es mi derecho religioso. ¿Por qué? Porque nosotros somos una religión reconocida en los Estados Unidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo de 1993. Para el que no lo sepa. Entonces a nosotros se nos tiene que respetar como un sacerdote de la Iglesia Católica, que viene un asesino, criminal, ladrón, todo lo que se mueva, lo peor que existe, se confiesa con esa persona, con ese sacerdote. Y ni el sacerdote lo puede echar para adelante, porque no sirve en una corte su declaración, precisamente por eso. Ni o sea, la declaración del sacerdote no existe en una corte, ni tampoco que lo echen para adelante y lo vayan a arrestar porque aquí tenemos este testigo. Porque no funciona. La ley no lo permite. Porque están parados por aquello de lo que se llama la confesión religiosa. Por lo tanto, nosotros somos una religión reconocida. Cuando usted ve por ahí que arrestan a un cartomático, a una gente esa que tiene en las manos, y los acusan de estafar a las viejitos, a la gente, y de esto, porque le tumbaron miles de dólares, los robaron, le dijeron que lo iban a salvar, que le iban a quitar, y todo ese tipo de situación, usted dice, ay, pero están violando los derechos religiosos de una gente. No, eso no está considerado religión. Sin embargo, las prácticas de las religiones Yoruba y Bantú ancestrales sí están consideradas por la ley como una religión. Le podemos dar servicio a quien nosotros querramos. Pueden confesar lo que quieran con nosotros. Claro está, no sirve como evidencia en una corte la confesión de un sacerdote por ese motivo, pero sí, si el sacerdote es un chivato, que existen y abundan por tonga. Ya les he hecho un video anterior donde las recompensas que dan son tremendas y donde han habido babalaos en Miami desde los años 80, comenzó el relajito, que trabajaban con el FBI o la DEA para arrestar a las personalidades grandes que iban donde estaban ellos a buscar servicio, y por lo tanto los arrestaban. Si recuperaban 100 millones de dólares en efectivo con esa persona, o en propiedades, o en todo lo que sea, pues le daban un por ciento al chivatón ese. Y hubieron muchos babalaos que se hicieron ricos a base de la chivatería. Yo les voy a seguir insistiendo en eso para ver si abren los ojos. De que aquí el más grande y los más grandes que existen son los tatas inquisimalongo y Malongo, los de verdad, verdad. No de mentira. Son brujos. Ifá no es brujería. Ifá, aparte de que es en parte 90% un invento cubano, ese 10% es allá, y era en el África, simplemente adivinación. No hacían brujería, ni trabajo, ni hacían nada de eso. Ellos mismos se lo están diciendo, lo están puntualizando. Lo que sucede es que las personas de ignorante, falta de conocimiento, pues siguen creyendo en las labias y las mentiras que les están vendiendo ellos, de que tiene que hacer esto, que tiene que hacer infa, que tiene que coger un loco, que tiene que coger no sé qué, que si un paraldo, que si no sé qué. Para adentro, las cárceles, desde ya se lo voy a volver a recalcar,
están llenas de babalao, porque ponen la fe que hacían un cifado oyendo las cosas de los babalaos y todo, no va a pasar nada con ellos, y es cuando más rápido les pasa. Se los dije y se los sigo repitiendo. Y mientras haya alguien ahí que, claro está, yo lo analizo y miro a ver que se trate de un babalao de verdad. Si es de mentira que está tratando de incitar para que yo le eche a los babalaos, yo no voy a decir nada. Ahora, cuando yo rectifico que hay alguien hablando ahí lo que pica el pollo y se trata de un babalao que se sintió mal con las verdades mías y que desconoce la historia de los babalaos y el enfrentamiento de los babalaos con Montoya desde el año 1996, y ninguno está ahí, todos están bajo tierra, ahí están los récords públicos, están en la prensa, no existe un babalao que se haya enfrentado conmigo que esté aquí arriba de la tierra. Y si quiere, se los nombro. Si quiere, se los nombro. Y conocido, famoso, famoso de verdad. Basta con que te enfrentes conmigo y entonces tengo la justificación para preparar entonces mi sopa de caracol. Mover los rebullones. Como la novela gallega de Doña Ava. Gavilán, pío pío, gavilán, tao tao. Me tengo que reír. Y si me pongo un poquito burlón, le saco la beta más rápido. Porque tengo una facilidad para sacar de quicio a la persona que usted no se lo imagina. Lo que aquí estoy es simplemente siendo una persona un poquitico más sencilla. Porque hay muchas personas de respeto viendo estos programas. Y hablando de personas de respeto, déjeme decirle algo antes de hablar de lo de Cuba. Que me han preguntado, vea, ¿y el líder qué? Bueno, está en el pueblo y no ve las casas. Está perdido en un campo de lechuga. Pero ahora, ahorita se lo voy a decir. Pero hablando de las personas que ven nuestros videos, es muy importante que ustedes vean que yo hago un video que parece extraño, que no tiene tanta importancia y que usted cree que no va a aprender nada de eso, de que usted lo vea. Porque cuando yo le hago un video, como por ejemplo que se hizo anoche, se grabó anoche en el Reino de Baife, en la oscuridad. Toda esa oscuridad, que no se veía nada, y que esto aquí no se ve nada, y esto, déjame caminar por aquí, déjame ir por allá. Eso tiene un sentido. Eso es un preámbulo de otro video donde se va a hablar del Mayombe, el brujo de noche. Estoy viendo ahí que son menos los que, bueno, era sábado cuando lo publicaron, y estoy viendo que otros cogen rápido, una velocidad tremenda, y ese está medio estancado. Así no van a aprender más nunca. Pueden estar nada más prestando la atención a los videos que creen que van a conseguir un secreto conmigo, y no van a conseguir nada. Lo único que van a tener es el conocimiento del aprendizaje de cómo funciona esto. Secretos no lo van a conseguir. Para poder obtener un secreto mío, usted tiene que ser un fiel que demuestre de verdad, de verdad, de verdad, una fidelidad de esa horrible y tremenda. Y tiene que tener un sacrificio tremendo. Que yo de verdad le coja a usted confianza y que no lo vea que usted es un facenda. La palabra facenda quiere decir un flojo. Y eso lo conozco yo por mil. Yo tengo un ahijado mexicano que es la persona que marcó el paso María Guayabó, el primero en visitar el templo cuando se estaba terminando el primero. Así, tiene el número uno casi en todo aquí en los últimos 2 años para acá. Y a esa persona yo me siento con él cada vez que viene aquí y le enseño. Y le voy dando orientaciones, y le explico, y le voy explicando y le voy explicando. Y le voy diciendo para que vaya afianzando sus conocimientos. Y nótese eso, que esto es lo más extraño, que él no es una persona que pretende trabajar esta religión ni nada de eso, sino un hombre de fe. Y esas son las dos personas más importantes. Son aquellos que
le dan importancia a la fe, independientemente de la fe y la creencia que tenga, pero es una persona que no pregunta. Simplemente lo que hace es recibir la información cuando se le va dando y no, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace aquello? Y enséñeme. No. A la persona cuando yo la veo medio extraña y demasiado desesperada es con la que menos yo confío. Es en la que menos yo confío. Entonces esto le quiero decir yo que a las personas que están escribiendo, como una persona que escribió ahí y le dieron contesta en el Reino Baife cuando se comunicó vía telefónica, texto, lo que sea, y preguntando que él vivía en no sé qué país por ahí lejísimo, y de que él necesitaba aprender de esta religión y aprender de nosotros, aprender de mí, y que si él no sé qué, que si el tate, que lo juraron, una cosa esa, y que él necesitaba que nosotros le enseñáramos. Entonces le contestaron, bueno, vea los videos ahí, vaya ahí tomando conocimiento por ahí, vaya aprendiendo, o hágase miembro ahí, que el miembro es donde se va poniendo, se van poniendo videos, y eso es una biblioteca. Cada vez que usted quiere buscar información que no está pública, pues siendo miembro, o entra ahí, se hace miembro, busca la información, y es como un Wikipedia que va a estarse acumulando ahí. Ese no es para estar publicando todos los días, sino cuando sea necesario. Bien. Y entonces le contestaron eso a los videos. ¿Por qué? Porque esa persona ni lo conocemos, no sabemos quién es, no pertenece al templo, no ha tenido ninguna visita al templo, no, nada. No es ahijado mío, no es miembro del templo, no es nada. Y está diciendo que lo enseñen. Vaya, eso es lo más absurdo que usted pueda conocer. Pero fíjese hasta dónde llegan las personas que ya le contestan allá basado en esto que le estoy diciendo anteriormente. ¿Quién son tú? ¿De dónde tú saliste? Entonces apenas donde estoy yo como diciendo, ah, no, aquella gente me dijeron que no me van a enseñar y que no me van a decir, y que ni los ahijados míos hacen eso, señor. Entonces yo, por educación, le volví a contestar lo mismo y le expliqué, las personas que están ahí y que contestan en el teléfono de la institución 754-232-0775. Oye, todavía tengo tremenda memoria para retener los teléfonos. Pues, tanto como los dos, como es en el directo, como texto, como WhatsApp, es el mismo número. Entonces, ellos tienen toda la autoridad para responder lo que ellos quieran responder. Toda la autoridad. Y lo que ellos respondan, eso es. Aquí las únicas personas que tienen derecho a apelar a donde estoy yo son mis ahijados. Mis ahijados. Incluso una persona que no sea ahijado mío, pero sea miembro del templo y de MZ, tiene que pasar primero por donde están ellos. Y mis propios ahijados, en ocasiones, también le van donde está el primo. Mi hijo es el Bakufula de aquí, la persona que mi mano derecha, y habla con ellos, y yo no sé si él entiende, dice, no, habla con el tata, que ese yo cuando, y no sé. Y hay ahijados míos que tienen, me pueden llamar directamente a mí. Y personas que yo esté tratando, que esté haciendo algún tipo de trabajo, que les esté montando su fundamento, para jurar, que ya se están convirtiendo, se van a convertir directamente en ahijados míos, en personas de templo, en sacerdotes de templo y demás, etcétera. Son las personas que pueden apelar a mi persona directamente. O a aquellos que en un momento determinado soliciten una consultoría o que yo los trate, pero primero tienen que pasar por ese proceso para ver si es necesario hablar conmigo o no hablar. Porque aquí la cuestión no es que usted pague por el derecho a hablar conmigo, que tiene que pagar para hablar conmigo. Claro está, los ahijados míos no tienen que pagar nada.
Esas personas son mis allegados, quien sea. Hay aquellos que están bajo proceso, no tienen que, para hablar conmigo, a pagar ninguna consultoría. Pero aquellos que sí quieren comenzar un proceso y vayan a hablar conmigo por primera vez, no me van a hacer perder tiempo estar hablando 30 minutos con ellos para entonces después cuelguen y no pasó nada. No, si usted me va a hacer hablar por gusto, usted lo va a pagar. Tiene que pagar la asesoría. Y todo bien. Ahora, mis allegados, los que están bajo proceso, claro que tengo que hablar con ellos, yo mismo lo llamo. Si tengo que llamar, oye, haz esto, haz aquello, haz aquello, bueno, le mando un texto, o lo que sea, o ellos me comunican, o lo que sea. Porque esa ya es otro tipo de relación, es más estrecha la relación religiosa. Así que despierten esas personas que creen de que yo tengo que enseñarlos a ellos, porque ellos creen que es mi obligación enseñarlos. No es mi obligación tampoco estarle revelando a nadie ningún secreto. Y esos que dicen que la religión está mala porque nosotros no revelamos los secretos, hay que ser de verdad tremendo estúpido. Tremendo estúpido. ¿Cómo usted cree que usted no sabe, usted ni lo conocemos, ni sabemos quién es? Ni de dónde salió. Ni se ha ganado nada de eso, ni la confianza del Tata, ni usted ha demostrado ser de verdad un bacheche ribentoto de verdad, de Cunanchila. Para que vengamos nosotros a estar dejando, revelando ningún secreto a ninguna persona. No, aquí hay que primero demostrar que de verdad que se va Cheche, que de verdad que ese es un hombre, que no se es facenda, que no se es facenda. Aquí no tienen cabida los facendas, y más las personas que piensan de esa manera. Cuando yo veo a alguien medio extraño, con un tipo de anormalidad esta, hablando cosas extrañas, o actitudes extrañas, anormales, yo inmediatamente lo separo. Lo pongo a un lado, y si lo veo que es extrema la normalidad, pues lo saco fuera del templo. Aquí no lo quiero más. Dale, para allá. Puede ir para allá. Porque por eso es por lo que está malo esto de verdad. Despierten, que miren cómo están cayendo presos. Están yendo por ahí para adentro, no importa los millones que tengan ganando, ni los millones que tengan. Están yendo para adentro. Ustedes pueden darse cuenta que aquí el dinero no significa nada, te pone mala la cosa. Aquí lo único que, si usted no tiene el brujo adecuado, el brujo de verdad con conocimiento, el sabio de verdad, que sabe cómo jugarle la mundial, como hablamos nosotros ahí en Cuba, la mundial a la maldad, y a lo que te va a ir para encima, usted, si falla, va para adentro. Si cae en la mano incorrecta, va para adentro. Tenga la completa soledad. Mire cómo están. Eso es. Todos los días estamos viendo la noticia. Arrestan a fulano, se le lanzan, se le cuelan a fulano, cogen a fulano. Menganejo. Que han defraudado 17 millones, 20 millones, 15. ¿De qué le sirve eso? Yo quiero que usted me diga de qué le sirve tanto dinero si va a ir para adentro los 20. Le van a quitar todo, lo van a enfarcar. Y si quedó algo clavado, como estoy hablando así, señores, que no son cubanos, para que los cubanos me entiendan. Ah, pero ¿por qué te fieres directamente a los cubanos? Porque los que estoy viendo que más están cayendo son cubanos. Y se creen que son las bestias. Eso no va, pero señores, acá en los Estados Unidos, los que llevamos aquí ya casi 5 décadas en este país, ya llevo 44, nos conocemos esto como la palma de nuestras manos. Sabemos cómo esto funciona. Cómo funciona este país. Y por dónde hay que jugarla. No sé, ustedes serán unas bestias allá en Cuba, ahí entre toda esa situación que está existiendo ahí, que tienen que sobrevivir allí, pero allí no es aquí. Aquí es otra cosa. Allá en Cuba que te lo pido, que te doy 4 palos, que no sé qué, la guapería, después voy para tales. Y no sé qué, ahí me meto 4 años, pero yo no sé qué, No. El problema de lo que sucede en los Estados Unidos es que no te son 4 años, son una tonga. Pero lo peor de eso es que te lo quitan todo.
Mira, cuando ya llegaste, cuando ya llegaron y lo condenaron, ya los abogados abarrieron con usted. Ya los abogados se encargaron de barrer. Eso es, si le dejaron algo y no le frisaron la cuenta, para mientras está el proceso y usted haga eso, entonces, bam, bam, ya. Adiós, soledad, recuerdo. Pero después, mira dónde te la ponen más peor todavía. 10 años, te lo quitan todo, acaban contigo. Pero el IRS hace así, dice, tú sabes que de todo este dinero que tú te robaste y tú defraudaste, tú dejaste de pagarme todos estos impuestos. Porque el IRS tú tienes que pagar hasta de si tú eres un ladrón asaltante y ellos te pueden probar de que tú adquiriste dinero a asaltar a alguien, te exigen los impuestos del asalto. ¿Usted no lo sabía que es así? Esto es lo más horrible y lo más. Vaya, esto es increíble lo que se entiende. Este es el país más. Esto es una organización de esa que es espantosa, espantosa. Una corporación, pues recuerden que aquí todo es corporación. El gobierno es una corporación. Entonces, una corporación son intereses que están muy bien organizados. Y lo más importante de todo esto es que te dan hilo. Yo soy la bestia. Dale, goza. Y tremendo guaje, ah, y cadena, y no sé qué, ta, ta, fiesta, colado, todo el mundo lamiéndote las patas. Ah, por no decir trasero. Ah, y después te así. ¡Raya va! Y todo eso que te lamían las patas, el trasero, que te son los primeros que te van a acabar de rematar. Y pasarte por encima. Porque son, aparte de que son unos lamebotas, le tienen una envidia a esas personas que están haciendo de verdad billetes, de la forma que sea. Le tienen una envidia que eso es espantoso. La hipocresía es a la orden del día. Y lo que quieren es ver cómo lo pierden todo. Incluso los hay ahí que hasta colaboran de gratis, sin ningún interés de que le den un por ciento nada de eso, para verlos a ustedes, ¿sabes cómo? Liquidado. Completico. Usted no sabe que aquí las grandes potencias de verdad que tienen, de verdad, de verdad, de verdad, no hacen alarde ni muestran ni enseñan nada de lo que tienen. Ellos empiezan a mostrar y enseñar cuando lo tienen todo cuadradito y ya no están haciendo nada malo. Cuando ya no le pueden colar un chiva ahí adentro. Cuando ya no le pueden coger demasiada información y ya se complica la investigación y el lío porque no hay elementos, no hay chivato. No hay por dónde agarrar. Entonces, cuando ellos salen, ya se compran un yate, estos 40 edificios, y entonces ya no les queda más remedio que lo que no te pueden coger es decir nada, es una persona honorable. Acá, el cristiano, el señor que va a la iglesia, que colabora con Dios, ah, de cuello con bata, ahí solo, ¿eh? Por ahí en la tonga. Que a mí me tiene terror. Me tiene terror en el sentido de que yo lo conozco desde los años 80 y yo le digo lo que yo quiera decirle, más que yo no le digo ahí un señal, ¡ah! Tú eres descarado, tú eres este. Y no dicen nada, pues, saben que yo lo conozco bien. Pero muy bien. Claro, está, yo no le hago eso a todo el mundo. Yo, a mí es que nada más que viene, después que fue una persona que oscura. Y entonces ahora lo ven de cuello y corbata, no se quieren venir a enfrentarse conmigo y quería estarme a mí tratando de meter el pie o a estableciendo algún tipo de, podemos decir, manifestación de prensa para querer anotarse un punto con José Montoya. El que quiera anotar ese punto conmigo, tenga la completa seguridad que se queda sin la libreta. Se queda sin la libreta. Mírenme aquí. Esto no es alarde. Yo tengo historial. Mire ahí todos los videos anteriores, como yo enseño todo, libreta, periódico, revista, todo lo que yo he hecho. La cosa más increíble que ustedes pueden haber es un hombre, en una persona, que ha hecho José Montoya aquí durante las últimas 5 décadas. Y mírenme aquí conversando con ustedes. Eso se llama brujo de verdad. Eso es brujo. Eso es ser un brujo. Y ya ahora ya, mira,
no me va a pasar nada, pero ahora después que a mí me pase algo, después ya de que ya tengo 7 décadas de haber vivido y sigo para adelante, ya entonces, ya después, porque un viejo y todo eso ya, ya importa cualquier cosa lo que pase. Pero cuando él es joven, no, tiene que disfrutar mucho, porque te quedas hasta sin mujer. Te quedas así, mujer. Imagínese usted que lo coge con 40 y pico años, tiene una mujer hermosa, tremendo material. Ahí, ah, y que vengan y que le den un toque y le metan 30, 28, 15, se lo quiten todo y las mujeres. Entonces después, pues eso yo lo he visto en el 99% de los casos. El dinero que está ahí, que lo han tenido clavado, ya lo ha cogido y tú dale. Sigue ahí que yo necesito seguir viviendo. Se han buscado otro. Y después ese otro le ha quitado todo lo que tiene. O sea, ha hecho rico costilla de ese. Después cuando sale el tipo, viene a buscar un libro, viene a la mujer misma, lo delata, le pone una orden de restricción. A mí no te me acerques, tú sabes esto. ¡Ah! Y ya el tipo, ya tú sabes, melancolía, melancolía, hasta se me suicidó. Odum 17, o Baife. ¿Sabe qué significa el Odum 17? Agrégueselo al 16 en la 8. Ponga el Odum número 17, el 1 con el 7, o Baife. Es mi pataquí propio, mi conocimiento propio de 7 décadas de haber vivido, 7 décadas de estar metido entre todo esto, 7 décadas de observarlo, 7 décadas de verlo, 7 décadas de estar viendo lo que están haciendo, lo que han hecho, y cómo esto se ha ido empeorando nuestras prácticas, que ya es en la mayoría de los casos una falacia. Ya yo creo que si existen 3 de verdad por ahí, o bueno, es, vaya así, los buenos, los de verdad que existen ahí afuera, hay que, se pueden contar con estas manos. A ver, le voy a dar 10. Puedo contarlo con estas manos, me sobran dedos. De los buenos de verdad que hay ahí afuera, que están, que son, señores, personas que tienen conocimiento pleno de esta práctica y saben cómo esto es de verdad y cómo funciona, que ya son tan ancianos como yo. No los vea joven, cuando usted vea uno joven, no, ese no tiene conocimiento de nosotros ni está entre estos 10 dedos. Eso es cuento chino. Eso es cuento chino. Y que si yo soy el gran maestro, yo soy el bárbaro porque tengo una película, porque si tengo 75 libros escritos. ¡Ah, la, 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 la! Olvídate de todo eso. Todo eso es basura. Todo eso. Yo no tengo ninguno escrito. Y no es porque no sepa escribir. Yo soy editor de periódico. Ya lo hemos hablado 20 veces. Mi negocio es la prensa, principalmente, y el entretenimiento. Te redacto un editorial ahí en 10 minutos, un editorial de 5 páginas. Puedo hacer un libro de eso en 24 horas, en 36 horas. Si me siento, cuando termine, ya tengo un libro de 300, 400 páginas escrito. Y después, más corrección, más, si quiero busco un filólogo, me lo ponga bien afinadito, si me da la gana, si no lo dejo natural ahí, como aquel pueblo montañés guajiro natural, bam, 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 y lo dejo ahí así, bam, bam, Amazon por ahí para allá arriba. Eso es tan fácil como nada. Pero ¿por qué tengo que tener yo eso? ¿Para qué? Ah, no, para dejar un legado. No, aquí el legado se adquiere, ¿tú sabes dónde? Aquí. Aquí en estos videos de conocimiento, aprendizaje para que las personas despierten. Pero cuando usted va a ser un sacerdote de verdad, cuando usted de verdad va a incursionar en esta carrera, donde usted tiene que adquirir el conocimiento de verdad, es en el templo, es al lado del Tata, es siendo fiel al Tata, que el Tata le tome confianza como yo los he tenido. Yo cuando comencé a jurar personas, yo tenía 18 años, 19 años. Mis ahijados eran ancianos, ya eran viejos. Eran personas que yo tenía 19 años, ya me ponían toda la fe en mi persona. Y ellos tenían 40 y pico, 50 años.
que tenían hijos hasta allá con nietos. Una de mis mayores confianzas en Cuba, mi ahijado Ramón Cuello, para descanse. Cuando yo juré a Ramón Cuello, no sé cuántos años tenía, yo tenía 19 y él tenía, no sé, como 50 y pico. O más, no sé, porque yo me acuerdo cuando yo lo juré a él, que ya tenía hijos mayores, ya tenía nietos. Y todo eso. Y tenía una bomba de hijos. No sé cuántos años tendría, como 50 y pico, 60. Ya no existe. Estamos hablando de hace 50 años. Tuviera ahora como, no sé, 120, 130 años. Manuel Dojal. Manolo. Mi más fiel alejado. No es que lo sobrepase. No hay quien sobrepase a Manolo. Para el cáncer. Yo viejito también, anciano, hace ya como 20 años. Martínez. Oye. Por ahí hay uno dando vuelta que tiene 70 años y pico, 70 y pico ya. Que yo les conté a ustedes. Es una oportunidad. Es una bestia. Lo que tiene por aquí es una fiel. Lo que tiene por aquí, se cayó el dinero. Me dijo así un día ahí, ¿cómo me va a ir la cosa, tata, padrino? Y no sé qué. Me decía José, no me decía padrino. Yo no le preguntaba qué le iba a hacer. A mí no me interesaba. Dice que te va a ir bien. Bueno, está bien. Dice que me va a ir bien. Dice, sí. Dice que me va a ir bien. Está bien. Pues bueno, tata, padre. Me acuerdo que esa fue la única vez que me dijo tata a mí. Yo creo que nunca me decía tata. Tata, padre, Manolo, para descansar, me decía padre. Me despido de usted. Qué lástima, le dije. Que no voy a tener aquí al lado a un hombre. A un de verdad, una persona fiel de verdad, como lo tengo. Tenía mucho. Y no me va a preguntar qué voy a hacer, ¿no? No me interesa lo que va a hacer. Ahí dice que te va a ir bien. Y basta. Ahora la decisión que tú tomes es cosa tuya. Y jamás lo volví a ver. A no ser al tercer día o cuarto día en las noticias. Era una bestia. Que yo ni yo supe qué cosa lo que estaba haciendo. Ni yo lo supe. Ahí veo la noticia. Astuto narcotraficante le tumba 164 kilos de cocaína a la DEA. ¿Qué clase de tipo ese? Es espantoso. Yo tengo que reír. Yo me tengo que reír. Quizá lo me esté viendo en algún lugar desconocido. Y esté me diciendo, coño, qué viejito estaba mi padrino, cara. Porque cuando aquí yo era muy joven. ¿Cuánto tenía yo? 34 años, una cosa de eso. Se acabaron los tiempos de Golden Ago. Aquellos tiempos maravillosos donde se respetaba todo. Todo se respetaba. Se respetaban los niños. Se respetaba todo. Hoy en día no, ya no hay ni escrúpulo. Entonces, eso es lo que sucede, que yo estoy tratando de buscar a ver cómo voy otra vez a concentrando a gente de verdad, que sean bacheche arriba en todo, de verdad. Hay que salvar esta religión.
Y aquellos que me han preguntado y que del líder qué, que si aquello que sea, bueno, le quedan menos de 12 meses para que resuelva la situación de Cuba al pueblo cubano. Pero lo del líder y que si el golpe estado y que si van a ir, lo que va pasando, aquella petición, aquel sueño, aquella cosa que yo dije que veía así, y que todo eso lo cual, ustedes ya lo están viendo desde hace ratico ya. Hace dos, tres meses que post ese empezó a pasar la cosa, se ha ido arreciando. Mire cómo hubo una segunda revuelta, y después la segunda revuelta, desde en la primera ya empezaron a tumbar, a tumbar cuadros. Después de la segunda empezaron a caer ya personas de batería gorda. Ya el golpe de estado ya se está produciendo. Este es el segundo golpe de estado en Cuba. Es más, que le voy a adelantar algo que a lo mejor lo sabe la inteligencia norteamericana. Y eso, pero se les pasó a los bárbaros de Miami. No se dieron ni la vieron pasar. El primer golpe de estado que se dio en Cuba fue cuando Raúl viajó por primera vez como mandatario a la China. Que llegó como presidente de Cuba oficial ya a la China. Mientras estuvo allí, en Cuba le dieron un golpe de estado a todos los grandes que tenían que ver directamente con Fidel Castro. Busque la fecha, esa fecha en que ya ocupó el cargo de presidente, no interino, sino presidente ya, nombrado como presidente, y viajó a la China por primera vez como presidente. Ahí es donde le dieron el primer batacazo. ¿De dónde tú sacaste ese montón? De la llamada que me estaban haciendo adentro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el momento que estaban dando golpe de estado y arrestando a todo el mundo. No se lo imaginaba, que yo no sabía. Para que usted vea hasta dónde tengo yo los tentáculos de la... Yo tengo espíritus avisores donde menos usted se lo imagina. Espíritus encarnados, la verdad, en carne, carne y hueso. Porque de eso se trata, cómo es que se puede sobrevivir. Mientras más información tengamos, más actualizados estamos. Por eso es la razón por lo que en este momento, este es el segundo golpe de estado. Vamos a ver cómo termina eso. Porque en el primero lograron controlar y le dieron tafia todo lo que tuviera que ver con el poder de Fidel Castro. Todo lo que tuviera que ver con las personas. Quedaron algunas baterías gordas ahí que no le podían pasar la cuenta porque eran comandantes de la revolución, eran veteranos de eso, de verdad, de cancoma, cancoma, bla, 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 bla. Pero estamos dando cuenta que ya se está metiendo hasta con lo de eso de la Sierra Maestra, esos caducos que quedan ahí, ya está con eso, ya esto y lo que están haciendo, y le están metiendo la velocidad, y entonces es el liderazgo nuevo que está tratando de darle el leñazo a esos caducos, pero como esos caducos todavía tienen su fuercecita y su pequeña influencia, tienen que andar con mucho cuidado. Ahora, recuerde esto que le estoy diciendo, la jugada es en la recta final, es en el momento en el que el líder que esté organizando eso, y es que la mano negra, como voy a decir, que está por ahí oscura, como lo dije yo en la predicción, si le dan, le van a dar, y ustedes lo van a ver, pues se van a quedar asombrados y dicen, bueno, cosa más grande, ¿cómo es que han metido preso a este? ¿Cómo han sacado? ¿Lo puede sorprender? O que a lo mejor lo mataron, le dio un infarto de momento, le cayó un palo, un rayo, no sé, algo pasa. Cuando ustedes vean algo sorprendente de eso, ustedes van a decir, pero ¿cómo es esto? Ahí es donde liquidaron al líder. Ahora, si es astuto y escucha las predicciones de Montoya, pues se va a librar, y librar es que se acuerde. Tiene que por todos los medios, no ir donde lo dirijan directamente, sino ir donde su sentido le diga, sí puedo ir, sí puedo coger para aquí, sí puedo ir para allá.
La cuestión es, de todo esto, es que no se den cuenta de que usted, señor, usted es líder, no es el que esté haciendo eso. Que no se den cuenta. Porque resulta ser que a estas alturas están tratando de adivinar quién es. Y entonces están expulgando el arroz. Y están cogiendo incluso hasta el arroz bueno, hasta el arroz madre ese que tiene la cascarita. Y la están levantando porque lo que están es buscando en Cuba, ¿quién es el tipo? Y no, es que está acá en los Estados Unidos y que nada de eso. ¿Quién es el tipo allá dentro de Cuba que está influyendo sin hablar? Y donde los cuadros, las potencias grandes que son los que pueden ahí dar el cambio en Cuba, han puesto la fe en ese individuo sin incluso el tipo decirle a esto. Porque con el liderazgo se nace, con esa cosa interna de que de verdad le da confianza a las personas, se nace. Y cuando alguien tiene ese don, usted tenga la completa seguridad que nada más de mirarlo ya las personas lo comienzan a seguir. Y cuando el hombre diga ahora es cuando es, ahí mismo todo el mundo hizo así, ¡boom! Porque ya tiene su ejército preparado sin incluso ni enamorarlos. Esto es cuestión de vida. Y no de la consigna esta, sino de vidas vividas. Años vividos. Astucia. Como Chespirito. No contaban con mi astucia. Manténgase al tanto que la predicción que yo di y todo lo que eso es una marca en un oráculo que ya está ahí marcado y lleva el paso, muy bien concentrado. Y bueno, Montoya, ¿y qué? ¿De Miami Day qué? Y las elecciones de Miami Day, y por fin, ¿quién va a salir? ¿Sabrás por ahí quién va a salir de alcalde? ¿Quién es Aguaje? ¿Quién es no? ¿Quién es qué? Eso, de eso vamos a hablar después, pero no aquí. Aquí puedo que tiene una predicción. Sí. ¿Hago una predicción? Sí, yo creo que voy a hacer una predicción. Pero ya cuando yo vaya a hablar, recuerda, ya en el otro YouTube, Visión TV Media Magazine, que estamos arrancando los motores, lo estamos afinando, para que cuando se desprenda, sea Fórmula 8. Que Dios lo explicará, no dudaré. Lo bendiga a usted y a toda su familia.